Hola a todos. En este vídeo, vamos a hablar sobre los 12 principales vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita para mantenerse saludable. Estos nutrientes desempeñan roles vitales en nuestra salud, desde fortalecer el sistema inmunológico hasta promover el desarrollo celular. Así que sigan viendo para descubrir cuáles son. Número 1. Vitamina A. Comencemos con la vitamina A. Esta vitamina es esencial para la salud ocular, el crecimiento celular y la función del sistema inmunológico. La podemos encontrar en alimentos como zanahorias, espinacas, batatas y hígado de pollo. Número 2. Vitamina C. La vitamina C es conocida por su papel en la prevención de resfriados, pero sus beneficios van mucho más allá. Es un poderoso antioxidante que fortalece el sistema inmunológico, promueve la absorción de hierro y contribuye a la salud de la piel. Los cítricos, las fresas, los pimientos y el brócoli son excelentes fuentes de vitamina C. Número 3. Vitamina D. La vitamina D es esencial para la salud ósea, ya que ayuda en la absorción de calcio. También desempeña un papel en la regulación del sistema inmunológico y en la función muscular. La principal fuente de vitamina D es la exposición solar, pero también se encuentra en alimentos como pescados grasos, huevos y lácteos fortificados. Número 4. Vitamina E. La vitamina E es un poderoso antioxidante que protege las células del daño causado por los radicales libres. Además, contribuye a la salud de la piel y al sistema cardiovascular. Los frutos secos, las semillas, el aguacate y el aceite de oliva son ricos en vitamina E. Número 5. Vitamina K. La vitamina K es esencial para la coagulación de la sangre y para la salud ósea. También desempeña un papel en la salud cardiovascular. Las verduras de hoja verde, como la espinaca y el kale, son excelentes fuentes de vitamina K. Número 6. Calcio. Pasemos ahora a los minerales. El calcio es vital para la salud ósea y dental. También juega un papel en la contracción muscular y la transmisión de señales nerviosas. Los lácteos, el brócoli, las almendras y el salmón enlatado con huesos son buenas fuentes de calcio. Número 7. Hierro. El hierro es necesario para la formación de hemoglobina, que transporta el oxígeno en la sangre. La deficiencia de hierro puede llevar a la anemia. Algunas fuentes de hierro incluyen carnes rojas magras, legumbres, espinacas y cereales fortificados. Número 8. Zinc. El zinc es esencial para la función inmunológica, la cicatrización de heridas y el desarrollo celular. Se encuentra en alimentos como ostras, carne de res, pollo, nueces y semillas. Asegúrate de incluir estas fuentes de zinc en tu dieta para mantener un sistema inmunológico fuerte. Número 9. Magnesio. El magnesio es un mineral crucial para el funcionamiento adecuado de más de 300 enzimas en nuestro cuerpo. Ayuda en la regulación del ritmo cardíaco, el metabolismo energético y la salud ósea. Puedes obtener magnesio de alimentos como espinacas, almendras, aguacates y legumbres. Número 10. Ácido fólico. El ácido fólico, también conocido como vitamina B9, es esencial para la salud del sistema nervioso y para la producción de glóbulos rojos. Es especialmente importante durante el embarazo, ya que ayuda en el desarrollo adecuado del tubo neural del feto. Vegetales de hoja verde, legumbres, cítricos y cereales fortificados son buenas fuentes de ácido fólico. Número 11. Yodo. El yodo es necesario para la producción de hormonas tiroideas, que regulan el metabolismo y el crecimiento. La deficiencia de yodo puede afectar la función tiroidea y provocar problemas de salud. Las fuentes ricas en yodo incluyen pescados y mariscos, algas marinas y sal yodada. Número 12. Potasio. El potasio es importante para el equilibrio de líquidos en nuestro cuerpo y para el funcionamiento adecuado de los músculos y los nervios. Bananas, naranjas, espinacas, aguacates y patatas son buenas fuentes de potasio. Ahí lo tienes, los 12 principales vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita para mantenerse saludable. Recuerda que una dieta equilibrada y variada es la clave para obtener todos estos nutrientes de manera adecuada. Siempre es recomendable consultar a un profesional de la salud o un dietista registrado para obtener orientación personalizada sobre tus necesidades nutricionales. Espero que hayas encontrado esta información útil. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido relacionado. Hasta la próxima.